puede, si vos le das una patada va a pasar a su estado más estable, ¿sí? Que es ser líquido. Entonces, vos tenés el gas, pasa la, el ion, se encuentra con ese gas y lo vuelve líquido, ¿sí? Y a la vez genera como un efecto así de en cadena, ¿sí? Como un efecto dominó. Y va haciendo líquido todo el gas que tiene adelante. Entonces, por eso un ion, que es un, una partícula sola, es menos que un átomo todavía, te genera algo que lo podés ver. Eso es una parte de un átomo. ¿No? Sí, eso, sí. Por ejemplo, los betas son mucho más chicos. Y los muones son 10.000 veces más livianos que un átomo. O sea que estás desintegrando el átomo, de alguna manera, se ve, porque esto es parte del átomo. No lo estoy desintegrando, simplemente eso pasa se puede solo, ver. Lo estoy viendo, claro. Por eso, pero es parte de un átomo. Claro, sí, sí. A eso me refiero. Que ¿todo el mundo lo vio? ¿Hay alguien que no lo haya visto? Desintegrado monetario. ¿Eh? Chicos, ¿todos lo vieron? Porque se ve bárbaro. Quizá necesitó todo ese tiempo, ¿no? Hasta que se enfriara bien. Sí, no, igual fue el problema de la, una vez que se veía.